¿Cuál es el músculo que tiene más grande? El pelo. La pelvis. Vale, yo no comí nervios. Si pudieras jalarme, le jalabas el cabello. Pues mínimo, ¿no? My turn. Nada más, viene toda una princesota, sí, no sabe a dónde la vamos a llevar. ¿Tienes idea de dónde te vamos a llevar? Ay, a ver, hombres, eso sí es un hecho. Así es, vamos rumbo hacia el Valle del Mamado, ¿sí o no, Tiger? Al poderoso, al conocidísimo Valle del Mamado, a darle una sorpresota para que se atasque un poco, sí. Porque también se merece un rato de desestrés. Ay, sí. La verdad, todos nos merecemos un rato, sí, de relajo. Ya ustedes, chole. Ya, la verdad es que ya me aburrieron. Ya no rifan, ¿eh? Ya. No es cierto. Solo hemos dado una probadita, ¿eh? Nosotros. La puntita nada más. Jesús me viene diciendo, qué bonito te ves. Y yo, ay, gracias, pero... Ya, Jesús, de verdad, no te voy a pelar, neta. O sea, toda la gente dice que andamos, no andamos. A mí no me gusta Jesús, ya dejen de estarme diciendo que Jesús y que ya. Ya nos dimos nuestros besos y la verdad es que besa bien feo, entonces... Hi, babies, mi nombre es Jesús, el Tiger. Sí, yo soy Ariel Cervantes y hoy estamos en un lugar muy bonito. Estamos en Barras Praderas, se lo prometimos a Ariel. Ya sé, aparte es como, ay, casi me caigo. Es como mi sueño porque dicen que aquí hay puro hombre así, como me gustan, malotes, chacalones, que me lleven al perreque. Y la neta es que me siento súper contento de estar aquí. No sé si ellos me den demasiado miedo, pero pues vamos a darlo todo, ¿no? Aparte viene con sus guaruras de Nezahualcóyotl, también le damos a la barra. Y es con todo menos con miedo, pero aquí dice... ¡Bienvenido al éxito! ¡Bienvenido al éxito por hoy! Quiero agradecer muchísimo al papá de Jesús porque se rifó trayéndonos así, trayendo esta muñeca. Y, ay no, de verdad, es un amor, de verdad. Gracias, y aquí está de presente, ya se lo dije en su cara. Gracias, y también quiero agradecer a Arturo, que está en otro país, que está en el extranjero, que es un mexicano, que mandó un cash para poder realizar algunas cosas. Entonces, gracias, Arturito, y voy a darlo todo por ustedes también. Así que, pues ya, vamos a entrar. Tengo un buen de nervios. Miren, llegamos al Valle del Mamado. Vamos a ir con el mero mero, con el patrón, a ver qué reseña nos da. Ya sé que todo, ven. ¿No es lo que estoy jalando? ¡Huevo! ¡Chido! Oye, tú dijiste que aquí estarías, y siempre dices que aquí, ¿cómo eres? Aquí estaría, mi amor. Pues ya estoy aquí. Tirándote de santos, mira. A ver. La. Espérate. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estamos desde el Valle del Mamey. Desde el Valle. Okay. Los hombres más guapos, solteros y disponibles. Tú eres el principal porque... Así es. Con el patrón. ¿Eres tu mano? ¿Sí? ¿Cuánto llevas soltero? 20 años. Interrumpido, rocanroleando. Oye, ¿y qué tal eres así cargando y todo? ¿Cargando qué? ¿Pesos o pesas? Las dos. Está bien rudo, ¿verdad? Oye, ¿puedo tocarte? ¿No se rompe? No. ¿Y tú tampoco? No, mira. Sale ahí, güey. Ven, mira. Sí, tú también sabes. Esta es una de las joyas que irá. ¿Sí te puedo tocar? Sí. ¿Y no te enamoras? ¿Tú? Yo sí. Es que está bien guapo. Es una de las conquistas. ¿Él cómo se llama? Emanuel. Emanuel, o sea, ¿tú a quién le dirías como él es buen prospecto? Ya sabemos que es tu pollo. A ver, ven la mar. Tiene 18 años. No es cierto. Y no trae calcetín, ¿eh? Usa calcetín. No trae calcetín. A este niño le gustan que brinque la cuerda, brinca. A ver, hazte para atrás. Eres la mano. Pero agárramela.
No lo voy a hacer cagar. Nada más, ¿cuánto iban haciendo? 5 años ya desde que estaban las barras. 5 años. Y a ver, pues, ¿puedo tocar tu primer? A ver, se está cagando. Mira, a la la. ¡Ah, a la la! ¿Llevas alguna dieta? Sí. ¿Algún dieta? Pepino sin semilla y plátano, macho. Vale, macho, que plátano. Mira, cuéntate. ¿Sí me cuesta? ¿Tienes novia? ¿Cómo se llama? René. ¿Y no quieres faltarle el respeto? No. ¿No quieres tener novia? ¡No está aquí! Sí, ¿quién te va a ver? ¡No está aquí, güey! Si se transmite en Dubái el canal. No, nadie lo va a ver. O sea. Bueno, la amistad es bien rica, la verdad. ¿Te crees que no? ¿Verdad? Estoy muy bien. A toda la banda, un atributo a la gente. Un atributo a la banda. A ver, Iván Sarnowski. Iván, a ver. La jefita Junior. La jefita. Él es muy chacalón igual. Bien, 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 gracias. Bien, así. El Chaquita Mayor. El Chaquita Mayor. ¿Así me andabas cantando? Es que no tiene 16 años. Ahorita me chaca por los ojos. Ay, con una mirada quedas embarazada. ¡Ay, no! Me dedico a lo que es los tubos. ¿Cómo? ¿Eres tibolera? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí, señor. A ver, dale, Manuel. A ver, dale, quiero ver. Sí, baila. Mira, ahí podemos ver cómo rosa fierro con fierro. Ay, perdón. ¿Cómo rosa fierro con fierro? ¿Qué es el hombro? Mira. Sí, lo hizo para llamar la atención. Es un macho alfa que quiere, está dispuesto a aparearse. Dice que se va a quitar la presión. Mira. Todo eso. Tócale, puedo lavar ahí tus tangotas. Aquí puedo lavar mi ropa. Yo puedo hacerlo, sí. Ay, ya me dio nervios. Vale, yo no comí nervios mi madre. Era broma. A ver si hace la cosa. ¿Ahí se embaraza también? No, ya parto. Ya parte. Si me andaba partiendo. Sí. A ver en cuánto. ¡Ay! ¡Vale, la de atrás! Para hacer cardio. Ah, tú muy bien. ¿Cómo te llamas? Giovanni, muy bien. Pásame tu Instagram porque. A ver, pásame tu Instagram, ahorita te escribo. Este es el colombiano, papá. Ay, ¿eres colombiano? Soy español. ¿Eres de todo? Ay, ojo. Estudio. Hago mi tarea. ¿A qué te quieres dedicar? Sal y culturismo. ¿Más? Anda buscando una madrina que lo... Ay, pero... Que lo padelaste. Chucho, suplementos, comida. Tú pides que soy yo la madrina. No tengo dinero, pero tengo que complacer de otra forma. Con mucho amor así. Harto amor. Es parce. No. ¿Cómo así, parcera? ¡Te mando! Quiero que sepan que más solicitado. Acuérdate que sandía grande no te la vas a poder comer sola. ¿Quién dice que no? No, hombre, se comparte, este no es de una, sino de dos. Claro. Es el cuerpo... Es que este hombre es la es el cuerpo fitness más mejor trabajado de todo México. Ha sido nombrado el atleta del año. ¿Por qué? ¿Y cuál es tu Instagram? Te voy a hacer famoso. Me mando el Chian. Y así se habla. Y en TikTok también es TikTokero. Este güey es un pesado de TikTok. Tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok. Bueno, 12 millones. Que me muestre cuál es el talento. Casi. Baila TikTok. A ver, no puedes grabar eso. A ver, báilame. Ya me va a dar su nombre. Van a hacer un TikTok los dos. Sí, vamos a hacer un TikTok. Pues nada más ponle el nombre de la música. Es que aquí está en tu Instagram, en tu TikTok, ¿no? Ya me está dando su dirección y todo, Manuel. Ya me enamoré. ¿Así, rudo? Sí, Manuel es un maldito rudo, un maldito. ¿En dónde vives, Manuel? Aquí en Lomas Verdes. Sí. Es tu casa. Ay, gracias. ¿A poco no estoy bonita? Hermoso. Ya ve, ya se enamoró. Yo también ya me enamoré. Sí. ¿Cuál? Manuel es el maldito. Te enamores de Manuel. Sí, me dejas llevar. Es el más solicitado, Manuel. Llévatelo. Aquí se me ha cortado,
¿Cómo eres más fastidioso? El que sale caro, le gustan no, los lujos caros. O sea, si quieres Emanuel, sí tienes que gastarte una ay, buena luz. Porque le gustan los lujos caros. Nada más tiempo y amor. Ay, huevo. Le gustan los lujos caros, ¿eh? ¿Cuál es tu mejor? ¿Cuál es el músculo que tiene la pelvis? El miembro de... Perdón, el brazo, yo creo. Es el músculo grande de todo. ¿Puedo tocarte el brazo? No, no, es que... Este hiciste ahorca, ¿eh? Sí, este es una ahorca. Te lleva con San Pedro. Vean, o sea, es como... No, no, no. ¿Y no es el más grande? No es el más mamado, no. Es el que se puede mostrar. Sí. El más mamado es otro. ¿Cuánto? Ah. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Omar. Es que desde que llegué, no. Él no me volteé a ver. O sea, de plano no. O sea, no, sí, pero estoy haciendo no, no ejercicio. Yo no volteé mucho porque me enamoro, güey. Y ahí va a estar el pedo. Ahí va a estar el pedo. Pero no volteo. Bueno, güey, por allá. No, jalando. Vengan a jalar, chavos. Vengan a jalar ahí con todos nosotros, barras praderas. Si pudieras jalar. Comete el ejercicio. Si pudieras jalarme, me jalabas el cabello. Pues mínimo, ¿no? Me voy a poner violento, dile. No me quiero poner violento. Sí, De pronto se me pongo violento, es de rudo. Tiene cara de niño, pero es súper violento. Me gustan barras. Ay, güey. Mide 3 metros, imagínate cómo te va a quedar. Sin pedo, Me vas a dar vueltas y así. De todo. Como valero. A ver, puedes levantarte la. Y está el pedo, porque no, no, estoy gordito, pero. No, está gordito. Gordito tengo el. Y yo así. Pura carne blanca. ¿Qué se necesita para venir a las barras? Porque yo como así de fuera, de chava de 10. Nada más que le pongan ahí el güey, las barras sudaderas. No, pero, o sea, porque yo pensé, ¿cómo está el de la moto? O sea, ¿para qué puede venir? ¿Quién no? Puede, aquí, como les he dicho a todo el pueblo mexicano, aquí no se discrimina. Todos son bienvenidos. Lo que intentamos es juntar a todas las clases sociales, a todo el pueblo mexicano, que se una, no importa cómo se vista, cómo anden, cómo se vean. Todos estamos aquí por algo, entonces la unión hace la fuerza. El único requisito es venir a jalar, entrenar, no se cobra absolutamente nada, no se lucra con esto. Se puso para que la banda tenga un lugar donde desestresarse, ya que el estrés y toda la depresión es la primera causa de suicidios en México, en la gente. Y queremos quitar toda esa hegemonía que existe, la discriminación hacia las personas. Yo sufrí mucha discriminación como porque estoy discapacitado, entonces quise cambiar todo eso. Gracias al ejercicio, a mí me gusta el ejercicio. Si fuera licenciado, usaría las leyes, cambiaría las leyes para mejorar al país. Si fuera doctor, estuviera estudiando las curas para curar todas las enfermedades. Pero como me gusta el ejercicio, puse un gimnasio gratuito. Aquí se les enseña gratuitamente y todos son bienvenidos. Lo único que hace es la actitud. Descanse en paz la jefa, aquí vienen de todos. Dice que pretendes cambiar algo y yo creo que ya lo has hecho porque todo en México te conoce bien así, pero y yo te tengo como muy en alto y felicidad. Te puedo dar un abrazo y es súper sincero, de verdad. Sin miedo al éxito. Y pues te iba a decir otra cosa. Dijiste que aquí se venía a jalar. ¿Dónde puedo jalar? Yo lo tomo. ¿De qué? ¿Barato son? Vamos a hacer una rodillita aquí, preciosa. ¡Arre! ¡Ay, no! ¡Ay, cántale! ¡Pero ponle una canción! ¡Súbete! ¡Ya me subo! ¡Ay, no! ¡Lleva bien! ¡Venga! ¡Grande! ¡Ea, solo! Talentoso, dotado, empresario. Tiene todo, o sea. Todo, tiene una lengüeta como la de John Simmons. Una lengüísima, ¿eh? Tiene todo, pero ¿sabes qué le falta? Mi amor. Alguien como estoy yo. Estoy luchando por él. Te voy a dar por el taco. Vámonos ya, pues yo ya estoy lista. Son 8 metros a nivel del mar. Sonó, neta. La Barbie de carne y hueso. ¡Woo! Ya encontró a su Ken. Vean, ya encontró a su Ken. El mejor cuerpo fitness, Emanuel. Motivación. La modelo, la supermodelo. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! ¡Échale, preciosa! ¡Venga! ¡Bien hecho! ¿Cómo te sentiste para tu primera escalera? Platícales cuál fue la adrenalina que sentiste.
Sentí como si Emanuel me hubiera pedido matrimonio, así. Dale, no te enamores de Emanuel, que todos aman a Emanuel. Ven, dame un beso, Emanuel, me lo gané. Ya vieron que sí se puede, banda, que no existe el no existe lo posible, dándole con todo, reventándola. Yo digo que 3 semanas ya cuerpo fitness. Síganos en la página, estoy como Paul King Suárez en Instagram, Las Barras de Praderas Oficial en Facebook, Las Barras de Praderas Oficial en YouTube y en TikTok y Twitter, y todos son Barras Praderas. Nada más en Instagram, Paul King Suárez. ¿Y cómo estás, Emanuel? Emanuel Chia. El niño fitness. Encanta. El cuerpo fitness mejor trabajado en todo México. Pues sigan, sigan a mis dos novios, que van a aparecer los Instagram. Y ya, córtenle. ¿Más? Luego chingada. Motívalo, motívalo. Motívame mucho. Ay, sí. Ah, chingada. Así.